Cuando arrancamos a hablar con Mariano Ginás y nos empezó a contar cómo era la génesis del guión, nos contó que la historia era la del Simurgh, que es el relato ese que se escucha y está ahí filmado en el zoológico. Y era algo extraño porque tenía que ver con el recorrido del personaje y tenía que ver con el recorrido de la gente que estaba haciendo la película. ¿Sí? Son todos unos tipos jóvenes que lo reconocen a Hugo como una especie de genio, ¿viste? Como toda nuestra generación. Entonces, esa cosa doble que aparecía ahí nos parecía algo extraño, algo muy lindo para poner, ¿sí? A nosotros en un momento nos gustaba la idea de Hugo siendo asistido por un montón de directores Claro. que siempre lo tenían como una especie de padre mítico. Lo tienen. Y pero que en ese encuentro por ahí, no digo que dejaran de tenerlo, pero bueno, el trabajar con él y conocerlo a fondo por ahí rompía como una, exorcizaba un poco esa idea que ellos tenían de esa especie de director así en el cual se habían inspirado mucho. Había algo del Simurgh, como de esos 30 pájaros que seguían, iban a buscar a su Simurgh, y después ellos mismos se dan cuenta que ellos también eran eso, ¿no? No sé, había algo de ese juego que nos divertía mucho, y bueno, igual en la película también la excusa que teníamos para ponerlo era que tanto Mariano como Hugo hablaban de la película en sus primeros momentos, la de ellos, Claro. como el Simurgh, hasta que tuvo su nombre definitivo, ellos hablaban del Simurgh. Y bueno, poner a Borges y citar esa leyenda es lindísimo, ¿no? El Claro. mero hecho de que Borges lo haya podido poner. Mira, nosotros arrancamos a rodar con la idea de, ya con la idea de mostrar el trabajo fuertemente, más que un making of y todas las cosas que pasaban. Con la idea de mostrar cómo se hace un plano desde el principio hasta el final. Digo, arrancamos con el rodaje con esa pequeña idea. Luego de terminar el rodaje, que fue algo muy abrupto, digamos, fue muy rápido, nosotros entramos al rodaje con el rodaje ya empezado, no tuvimos mucho tiempo de pensar en nada, pero sí esa idea. Y después de eso nos pusimos a pensar, bueno, ¿qué hacemos? Bueno, vamos a una película desde el principio. Desde la primera idea hasta el final. Incluso el estreno pensábamos, ¿no? Y ahí, investigando un poco, empezaron a aparecer los elementos que después nos ayudaron a estructurar la película. Descubrimos que había mails para narrar el guión, que es algo que si no era imposible de hacer. Entrevistamos a Hugo, entrevistamos a Mariano, entrevistamos al equipo técnico. Pudimos conseguir que un amigo filme el montaje, que estaba justo en París. Bueno, empezaron las teorías estas de Hugo del teorema. Y le pedimos ayuda a David Ubiña con el texto suyo. Y a partir de todos esos elementos, con la idea de hacer una película que tenía que ser guión, rodaje y montaje, empezamos a estructurarla. Armar esa estructura con todos esos elementos nos llevó un año. Claro. Pero nos fuimos incorporando después del rodaje. Cuando terminó el rodaje teníamos ese material y habíamos filmado con una premisa, una única premisa que era la que dijo Lalo, que era una cosa que se le ocurrió a él, que era, bueno, filmemos cómo se hace una toma desde que la plantean hasta que dicen corte, hecha. Eso era, nos gustaba mucho, pero con eso solo no alcanzaba, había que meterle algo más y fue todo. Nosotros en un momento, como bien preguntaste antes, decidimos que la estructura iba a ser de tres partes, ¿no? Un poco porque también el material es muy distinto en las tres partes, ¿no? Al principio son los mails, después ese material más de rodaje, más caótico, y después la parte de montaje. Entonces, bueno, dijimos, dividámosla en tres partes, perfecto, porque una parte es escritura, otra parte es rodaje, otra parte es postproducción y la parte del teorema. Y dijimos, bueno, ¿cómo las llamamos esas tres partes, ¿no? Uno, dos y tres. Y como teníamos muchos nombres divertidos, dijimos, bueno, la primera, Simurgh, no sé, me parecía que era obvio. La segunda, encuadre, ¿no? Es la gran palabra que sobrevuela toda esa etapa. Y la tercera, teorema, que también da título, da pie para que la película se llame así. Y entrado el montaje, ya muy avanzado el montaje, no habíamos puesto música. Y dijimos, bueno, pensamos algo musical porque si no, para que no quedara tan dura, para que tuviera un momento más así como de vuelo, ¿no?
Y me acuerdo que en un momento a mí se me ocurrió hacer toda esa parte con Hugo, que está antes de grabar la entrevista, que él pregunta lo de la cámara, todo como un momento previo a que él empiece a hablar, que era muy simpático, ya te lo presentaba como un personaje simpático, ya te mostraba ese fuera de cámara, que la película juega bastante. Y en un momento él termina de hablar estas pavadas que él dice y se toma como unos segundos para pensar y dice, bueno, y empieza como a contar un cuento, ¿no? Y ese momento a mí me parecía brillante. Y dije, pongámosle algo de música a esto, como, para, como cuando alguien empieza a contarte una fábula, ¿no? Entonces, yo justo había estado oyendo una cosa de Debussy, un solo de flauta, es una flauta traversa, que me parecía maravilloso, es una obra muy conocida de Debussy, porque también era una música muy poco invasiva. Una película tan documental, no podíamos ponerle una música muy compleja, era solamente un instrumento. Por eso me gustó lo de la flauta. Bueno, eso, yo hace tiempo quería hacer algo con cartas. A mí el tema de epistolar es una cosa que me gusta mucho y me encanta cuando se ponen cartas en el cine. De hecho, había visto una película en el Bafis el año pasado que ganó el Vanguardia y Género, la viste, sí. Se llama Letters to Max, de Eric Baudelaire, que es una película preciosa, que está toda hecha, construida con cartas, que uno presume que son mails, leídos en off e imágenes. Y bueno, tenés Sans Soleil de Chris Marker, digo, tenés muchos ejemplos. Y entonces, nosotros sabíamos que Hugo Santiago y que Mariano Ginás son grandes escritores de cartas, son tipos a los que les gusta mucho escribir y tienen una correspondencia muy fluida entre ellos. Y entonces dijimos, suponíamos que ellos debían tener una correspondencia muy interesante, muy rica, sobre la construcción del guión. Eso fue una suerte que tuvimos, porque si ellos hubieran estado en París o en Buenos Aires escribiendo, no habría un rastro de eso. La ventaja que nos daba que fue un guión escrito a la distancia era que uno necesariamente tenía que hacerlo por mail, entonces había un rastro que uno podía ir a buscar en las casillas de los mails de esas cartas. De otro modo, no se hubiera perdido eso. Entonces, automáticamente le preguntamos a Hugo si podíamos buscar ese material epistolar, y nos dijo que sí. Y bueno, elegir las cartas que finalmente iban a quedar, eso fue terrible. Fue terrible porque nos gustaban muchas, muchas por muchísimos motivos. Y eso es terrible tener que sacar porque no, si no la película iba a ser 2 horas de cartas, era insoportable. Bueno, finalmente llegamos a una síntesis. Se la mostramos a Hugo, Hugo le dio el ok. Y después decimos, bueno, ¿cómo mostramos estas cartas? Nos enfrentamos a un segundo problema. El primer problema era cuáles cartas, y el segundo problema era cómo las mostramos. Y ahí estuvimos meses probando opciones. Dijimos, bueno, ponemos las cartas escritas así en texto. Pero eran muy largas, iba a ser insoportable. Después dijimos, no, pongamos la pantalla filmada, la pantalla de la computadora. También era feo. Entonces dijimos, bueno, que las lean ellos. Y nos daba un poco de cosa pedirles que ellos lean su propia correspondencia. Después dijimos, bueno, que dos actores las lean. No, tampoco, bueno. Y así fuimos buscando miles de soluciones hasta que finalmente dijimos, bueno, las lee una sola persona, las dos cartas, y aparece el encabezado del mail. Pero al mismo tiempo dijimos, ¿pero sobre qué imagen? ¿Sobre negro? ¿Sobre algo? Finalmente dijimos, bueno, algunas van sobre negro y otras van sobre imágenes de la ciudad. Y finalmente nos terminó convenciendo eso. Pero tampoco queríamos ser tan literales, entonces pusimos imágenes que tenían que ver con el barrio de Hugo, donde vive Hugo. Y en Buenos Aires usamos imágenes que teníamos para otra carta que nunca usamos, que era una carta donde Hugo hablaba de locaciones. Citaba lugares de Buenos Aires donde le gustaba filmar. Esa carta no quedó en el montaje final y usamos esas locaciones que habíamos filmado para esa carta para todas las demás cartas. Eso, bueno, fue un poco raro. Es algo que, como bien decís, le ha generado muchas preguntas a la gente, porque bueno, la película claramente se aferra a esa idea, de hecho le debe su nombre a esta idea de Hugo. Hugo menciona, en las primeras reuniones que tuvimos con Hugo, Hugo le dice a Lalo, mis películas son un teorema. Esa idea nos llama mucho la atención y empezamos a ser más inquisidores, a preguntarle más a Hugo sobre eso.
Y Hugo, como bien decís, empieza a contestar y siente que ninguna respuesta le conforma y vuelve a nos pide de vuelta rehacer la pregunta, volver a responder lo mismo. Y al mismo tiempo, nadie más había oído hablar de esta idea del teorema. Entonces, empezamos a preguntarnos realmente qué estaba queriendo decir. Es cierto que él en Invasión habla también de que hay una estructura secreta que organiza la película, ¿no? No, o sea, no era una idea caprichosa de Hugo. Realmente sentíamos que él con cada película tenía un orden secreto. Él le pone teorema, digamos, pero el teorema para mí es casi como una metáfora, porque hay gente que se lo toma muy literal y piensa que hay un teorema matemático que rige la película. De hecho, nosotros pensamos que era así también. Lalo empezó a leer sobre geometría, no sé. Después nos damos cuenta, también un poco asesorados por David Ubiña, de que esa idea del teorema es metafórica, que bien podría ser un orden interno, no sé, como una estructura interna, un procedimiento que le sirve a Hugo para organizar su mundo, pero que no necesariamente tiene que ser leído como un teorema ni como ese orden, digamos. Entonces, esta especie de como de... No diría de error, pero como de confusión que tuvimos nosotros con el teorema, nos sirvió para que la última parte de la película pusiéramos en escena esta confusión y era una excusa para justificar el ingreso de David Ubiña. Y también mostrar, a ver, había algo de Hugo que nos interesaba, que era si Hugo pedía constantemente regrabar la parte del teorema, nosotros íbamos a poner todas esas veces que Hugo insistía, un poco mostrando que por ahí a veces ni el propio autor ni el propio artista puede explicarse a sí mismo, ¿no? Y después hay una idea más interesante también que dijo alguien, que es que Hugo termina lo que le termina de convencer a él de una explicación convincente es un texto escrito, ¿no? Y Hugo es un tipo que por ahí se maneja mucho con la escritura, es un tipo que se explica mejor de manera literaria que de manera oral, ¿no? Eso también nos gustó, como diciendo, bueno, pongan este texto, que acá me expreso bien. Y en el texto te das cuenta que lo que está diciendo es, bueno, el teorema es una cosa que yo pienso, lo importante es que uno se emocione, digamos, ¿no? Que también es una idea muy bella, digamos. Pero de alguna manera él también está diciendo, bueno, no es para tanto. En el fondo era nada, eran ideas mías, no sé. Lo que pasa es que Hugo es un tipo muy, muy particular dentro del mundo del cine también. O sea, él representa a una generación anterior que estaba obligada a filmar de la manera en que Hugo filma por un tema de producción. Porque hoy en día nosotros filmamos con muchas más ventajas técnicas. Y en ese momento, había que usar película, viste, todo era mucho más caro. Entonces uno no podía darse el lujo de ser tan improvisado y tenías que pensar todo mucho más metódicamente. Entonces ahí creo que Hugo responde a esa generación de gente, ¿no? Pero también hay algo más que Hugo, además, es un tipo como que le gusta tener todo demasiado pensado, muy escrito previamente antes de filmar, digamos. O mejor dicho, él se tranquiliza con ese orden y siguiendo ese encuadre del cual él habla tanto. Pero es una manera de trabajo, yo creo que él se tranquiliza, él no sufre, digamos, el estrés propio de que sufriría cualquiera en un rodaje, ¿viste? De que las cosas salgan bien. Entonces él relaja, que diciendo lo que pienso en mi departamento en París, tranquilo, no tengo que sufrir en el rodaje, bueno, por hacerlo, digamos.